Nada que perder. Estamos hablando de América Latina, por lo tanto, de México a la Patagonia, son países machistas, culturalmente machistas, y por supuesto el hombre siempre un rol preponderante, el proveedor, y la mujer en un papel secundario, que obviamente hay no podemos generalizar, hay de todo. Yo tuve la suerte de nacer y criarme en una familia de clase media donde mi mamá trabajó siempre. Entonces, y ella antes de casarse fue a Estados Unidos, o sea, era una mujer que era como, no te quiero decir adelantada para su época, pero de alguna manera hacía cosas que muchas mujeres de su época no hacían. Entonces, si bien sí, era un ambiente machista, yo también tuve esa figura de mi mamá que te hacía pensar que porque eras mujer no había ningún impedimento, digamos, y podías lograr lo que quisieras lograr. Los hombres tenían la libertad de elegir. El hombre él nacía con la conciencia o sabiendo que él podía hacer lo que quería, que la sociedad lo iba a apoyar, que él se podía desarrollar profesionalmente y que sí, que iban a estar ahí todos los elementos para que él eso lo lograra. En cambio, la mujer culturalmente también se esperaba que fuera dueña de casa, que cuidara a los hijos, que si trabajaba tenía que combinar muy bien este papel de ser la superwoman porque los hombres no la ayudaban con las tareas del hogar. Entonces, claro, tradicionalmente en América Latina ha sido, son países que tenían la ayuda de las nanas. Pero también no todas las mujeres tenían esa posibilidad y claro, también la sociedad les hacía sentir el peso de que no, el desarrollo profesional de ellas no era tan importante como, o no tenían que preocuparse tanto de ese desarrollo profesional como si de la casa, de los chicos, de atender al marido, te digo, mi mamá se levantaba todos los días hasta las 6 de la mañana a preparar el desayuno a mi papá. Entonces eso es como, no, yo vi eso y eso te choquea. Después de que tú vas creciendo, tú dices, no puede ser. O sea, esas cosas tienen que cambiar. Así que yo te diría que sí, que la libertad principal que tenían los hombres era que tenían la posibilidad de elegir y las mujeres no tanto. Habían cosas que, bueno, tú como mujer tenías que ser señorita, no podías acceder a ciertos deportes como las chicas pueden acceder hoy día, al fútbol, el rugby, todas esas cosas eran solamente de los chicos. Pero por otro lado yo tuve la suerte que tuve una madre que a sus hijas mujeres siempre nos inculcó la importancia de ser profesionales, la importancia de ser autónomas económicamente y la importancia de, o no la importancia, sino que el asegurarnos y concientizarnos en que nosotros podíamos alcanzar y lograr la meta que quisiéramos, que éramos capaces de hacerlo, que había que formarse, que había que estudiar, pero que no era impedimento el hecho de ser mujer. Y además, también tuve la suerte de estudiar en el Villa María Academy, que era un colegio, es un colegio de monjas americanas, solamente de chicas, pero que también ahí había una importante impronta de que las mujeres podíamos ser líderes, de que las mujeres podíamos alcanzar puestos importantes en las empresas. Yo fui una líder innata en el colegio porque fui presidenta del colegio, presidenta de curso. Entonces, como que esas cosas también te van ayudando para formarte y tomar conciencia de que tú puedes lograr las cosas. Yo quería salir de Chile justamente por la dictadura, porque llega un momento, yo era muy chica con el golpe militar, pero después te das cuenta que vivir en dictadura no es un ambiente natural para el ser humano. Entonces yo me fui a Estados Unidos y estudié en Estados Unidos, hice la universidad en Estados Unidos y también eso me favoreció muchísimo. Yo viví 13 años en Estados Unidos, en un país donde hace 25 años atrás
a nadie se le ocurría preguntarte, ¿eres casada, no eres casada, vas a tener hijos, no vas a tener hijos? O sea, esos no eran temas que fueran importantes en la sociedad. Eras tú por quien tú eras y eras tú por lo que tú podías lograr y demostrar. Y toda esa parte de las sociedades latinoamericanas, que si no te casas, eres como que eres menos mujer, después si te casas y no tienes hijos, también algo falla. Y eso lo vemos todavía, incluso. Entonces yo me escapé de América Latina justo en el momento de que todas esas preguntas a mí nunca se me hicieron. Entonces eso también me favoreció vivir en Estados Unidos, donde si bien todavía las mujeres necesitan conquistar mucho y llegar a la paridad, por ejemplo, de sueldo con los hombres, es un país que, claro, está a años luz de lo que es América Latina. Muchas veces somos las propias mujeres las que nos boicoteamos, porque somos las propias mujeres. De partida, América Latina, más allá de ser ser una región machista, también es una región muy matriarcal. Entonces son estas madres las que crían hombres machistas. Entonces también nos boicoteamos de esa manera, que eso ha ido cambiando, pero cuando yo era chica era así, de alguna manera todavía sigue siendo así, a menor escala, pero también se repite ese esquema. También no somos solidarias muchas veces con las propias mujeres, en el sentido de en las empresas. Entonces eso también tiene una consecuencia en el avance que podamos tener o no las mujeres en la sociedad. Las mujeres se la tienen que creer más. Tenemos que saber y estar conscientes de nuestros talentos, empoderarnos, desarrollarnos, formarnos y saber que somos capaces de desarrollarnos profesionalmente desde una directora en una gran empresa, en una multinacional, hasta una taxista, una mujer que quiere trabajar en la construcción. Saber que tenemos esas capacidades, esos talentos y tenemos el derecho a desarrollarnos. También es muy importante el tema de tejer redes, porque las redes son lo que te llevan a conocer a una mujer que hace tal cosa, que a lo mejor te va a abrir un camino, que te va a presentar a alguien. También el mentoring es muy importante, que las mujeres que hemos logrado hacer o desarrollarnos en el campo que lo hemos querido hacer, ayudemos a las que vienen. Yo a los 15 años sabía que quería ser periodista. O sea, mi vocación la tuve clara siempre. Pero, claro, viviendo en Chile, que es un país conservador, sí, también estaba ese mandato de que tú podías ser profesional, pero al mismo tiempo te tenías que casar, al mismo tiempo tenías que tener chicos. Entonces, eso a mí también me hizo salir de Chile, porque para mí no era necesariamente importante o una prioridad en mi vida casarme y tener hijos. Entonces yo sabía que en Chile eso me iba a condicionar y por ahí no iba a tener la libertad de elegir lo que yo quisiera. Y yo conscientemente elegí no tener hijos. Y me parece que esa fue una decisión legítima, de la cual no me arrepiento y que creo que todas las mujeres tienen derecho a elegir, ya sea querer ser madres o no hacerlo, porque no todas nacimos para ser madres y tenemos que tener la posibilidad de elegir. Creo que las mujeres nos hemos empoderado en América Latina. Creo que hay mujeres muy destacadas, muy valiosas, muy talentosas, pero creo que todavía nos falta mucho para lograr lo que queremos lograr. Yo estoy a favor de la ley del cupo, porque creo que en América Latina muchas veces queremos inventar la pólvora. Y en los países desarrollados se ha concluido que la ley de cupo es lo que le ha abierto camino a las mujeres en Europa, en Estados Unidos. Y en América Latina nos faltan más mujeres en los directorios de grandes empresas, más políticas, más mujeres que tengan la capacidad de destacarse y ser destacadas en la cultura, escritoras, artistas. Entonces creo que nos falta en ese sentido, aunque hemos avanzado, pero organizaciones como esta, como Alabadas, te sirve para empoderar a las mujeres y que tomemos conciencia de que
tenemos un talento y tenemos el derecho y el deber a desarrollarlo, porque también es una obligación desarrollar tus talentos. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie. Nada que perder.